Se trata del proyecto de infraestructura portuaria más importante de los últimos 100 años en México, el nuevo puerto de Veracruz, un antes y un después para el desarrollo económico y social de la región, la ventana más amplia jamás creada para el comercio de mercancías, de México para el mundo, con conexión a los 5 continentes en 54 rutas marítimas. Con el nuevo puerto de Veracruz estaremos preparados para recibir los buques de última generación. Los buques más grandes que están navegando en el mundo son buques que tienen 400 metros de lora, 400 metros de longitud. Una obra estratégica que lleva 80% de avance en la primera fase de su primera etapa y que en julio comenzará a operar. Vamos en tiempo y forma. En el mes de julio del año 2018 vamos a iniciar con la recepción del primer barco. De esta forma se podrá casi cuadriplicar la capacidad de carga comercial del puerto de Veracruz de 28 a 95 millones de toneladas al año. Con una inversión público-privada en sus dos etapas de 70 mil millones de pesos. El puerto de Veracruz es uno de los más importantes a nivel nacional. Somos el primer lugar nacional en movimiento de autos, en movimiento de granel agrícola, el tercer lugar nacional en movimiento de contenedores. Una plataforma logística de clase mundial que era urgente construir porque el antiguo puerto de Veracruz, con 116 años cumplidos, no tenía hacia dónde crecer. Por un lado, la fortaleza de San Juan de Ulúa y por el otro lado, el muelle turístico de Veracruz. Se tiene contemplado que en su totalidad el puerto genere 140 mil empleos, 40 mil de los cuales serán directos, 100 mil serán indirectos. Los primeros empleos se crearon en la fase de preparación del sitio, donde participaron 153 pescadores locales atendiendo uno de los principales retos ambientales, la reubicación de más de 48 mil colonias de coral. Todavía seguimos, todavía participamos en los monitoreos, la limpieza, le hemos dado seguimiento. Después de casi 3 años, los corales tienen una tasa de supervivencia superior al 80%, que rebasa la condicionante establecida por la Semarnat, además de que el sector pesquero ve en este proyecto una nueva opción de vida. Los hijos de los pescadores están interesados en participar ahí, hoy se están preparando porque ven una fuente de trabajo. La construcción de la coraza del nuevo puerto de Veracruz fue un desafío de ingeniería y desarrollo sustentable. El rompeolas poniente, con 4.2 kilómetros de largo, formado con piedra basáltica, un muro de concreto de 9 metros de altura y la colocación de más de 27 mil piezas prefabricadas de concreto hidráulico, conocidas como corlocks. Estamos viendo flotadores, estamos viendo boyas y mallas enrolladas, ¿no? Esto fue una de las principales medidas para contener sedimentos que se ejecutó durante la construcción del rompeolas poniente, específicamente para el vertimiento de la roca. El objetivo, evitar que los sedimentos fueran a parar al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, una de las mayores preocupaciones de los grupos ambientalistas. El nuevo puerto de Veracruz contempla además el dragado de 12 millones de metros cúbicos de arena del fondo marino para lograr que el canal de navegación tenga entre 15 y 20 metros de profundidad. La arena, a su vez, es utilizada para ganarle terreno al mar. Donde antes era agua, ahora es tierra. Un relleno que dio paso a la construcción de los muelles con la ayuda de un impresionante proceso de compactación que consiste en dejar caer una masa de 15 toneladas de peso a 20 metros de altura. Para ofrecer certidumbre al proceso, se instaló un sistema de monitoreo de alta tecnología con el fin de dar seguimiento a las plumas de dispersión de sedimentos que puede ser consultado en tiempo real en un portal de internet con acceso público. Además de que un representante de la sociedad civil fue habilitado como visor para seguir todo el tiempo y muy de cerca los trabajos con la figura de acreditado ambiental. Podemos concluir que han estado cumpliendo adecuadamente con las condicionantes que se les señalaron y con las medidas que ellos mismos propusieron. Estamos seguros de eso. Otra condicionante que se tuvo que cumplir fue la elaboración de un estudio de batimetría para mapear el fondo marino en 65 mil hectáreas, lo que permitió en 2016 descubrir la existencia de 17 nuevos arrecifes que no son visibles desde la superficie. Sabiendo la ubicación exacta de los arrecifes no emergentes, la respuesta inmediata fue el nuevo trazo de la ruta de navegación, evitando cualquier posible contacto de las embarcaciones. Ante este hallazgo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente presentaron una demanda de amparo al argumentar que el proyecto fue autorizado sin una evaluación adecuada de sus impactos, situación que descarta la propia Semarnat. Quienes los dan a conocimiento de la luz pública es el propio promovente, es la propia Administración Portuaria de Veracruz, y dice: he encontrado esta nueva colonia
y pretendo hacer esta modificación para evitar un impacto ambiental significativo sobre esta colonia. Por eso te digo, se modificó el canal de llegada de los buques, con lo cual se está salvaguardando. De esta forma, Veracruz se prepara para convertirse en el puerto más importante, no solo de México, sino del continente. Finalmente debemos entender que el desarrollo del puerto es indispensable e imparable realmente ya. Y con las medidas adecuadas podemos tener puerto y arrecifes. Para Imagen, Investigaciones Especiales, Juan Dimas y Ernesto Méndez.